Muy buenos días, saludos. Le habla Francisco Levy de parte de Voltros y Blue Ocean Marine. Nosotros somos el líder de cobia en Puerto Rico. Y aquí le estamos mostrando hoy la cobia 22. Viene muy bien equipada. En este caso es el casi tope de línea. Con un GPS de 10 pulgadas que si te conecta con el radio de navegación. Aquí tenemos el radio para las bocinas, para la música. Y el motor Yamaha, tope de línea, 250 caballos, que incluye el Helm Master, la última tecnología de Yamaha. Y entonces, como les seguía mencionando, justo debajo tenemos un compartimiento, que es un acceso que permite a uno guardar cosas inmediatamente. Esta puerta viene con una goma vuelta alrededor que te permite guardar lo que sea aquí adentro y mantenerlo seco. En este espacio, aparte de tener esta ribembita aquí para mantener las cosas adentro que no se le caigan, tenemos aquí un slot para un puerto USB y auxiliar. Ahí podemos cargar el teléfono o cualquier otra aplicación que uno quiera. Y esto también, como les había mencionado en otras ocasiones, esto viene con llave. Si uno quisiera guardar algo aquí importante de mucho valor, lo puede hacer. Aquí tenemos el panel de control de todo lo que viene, esto de las luces, el vivero, el agua, todos los controles de la embarcación. Esta embarcación viene con el leading post, que bien quiere decir que aquí adentro es removible el espaldar. Esto levanta y aquí tenemos un almacén pequeño que se puede utilizar para muchas cosas y tiene su drenaje. Acá atrás tenemos el asiento que, mientras el bote está en navegación o una vez que uno ya está varado, pues puede aquí disfrutarse. Si estás en la navegación aquí atrás, no te vas a mojar. Y si estamos ya anclados, aquí es donde vamos a pasar el día a disfrutarlo. Aquí, hacia mi derecha, tenemos acá el vivero. El vivero viene aislado, así que se puede utilizar como nevera. Aquí, obviamente, muy importante para nuestros nautas, tenemos los cup holders. El acceso muy cómodo para poder entrar y salir de la embarcación. Aquí, hacia el lado, pueden ver, tenemos la puerta con el acceso al baño. Sí, señores, 22 pies y tiene un baño. Ahora mismo tenemos todos los cojines guardados aquí adentro, incluyendo el espaldar del leading post. El baño tiene un portapoti. Okay. Hacia acá al frente nos movemos y tenemos, pueden ver que tenemos la bocina. Al frente tenemos otro storage donde típicamente se utiliza como nevera. Sí tiene su drenaje. Aquí, como pueden ver, tenemos los lockers. Cada uno de estos lockers tiene su drenaje y son aislados, o sea que también se pueden utilizar como nevera. Tenemos dos, uno en ambos lados. Ambos son del mismo tamaño, ambos tienen la drenaje para cualquier cosa que uno quiera guardar, ya sea los salvavidas, juguetes de agua. Bote viene muy completo, muy equipado, listo para pasar los mejores veranos de su vida. Bueno, gente, y acá tenemos el locker del ancla. Aquí tenemos el windlass, donde podemos ver que el ancla entra y sale de manera electrónica. El windlass es Lumar. Acá está la soga, la cadena. Y entonces, como pueden ver aquí, tenemos una manguerita para darle un washdown, un lavado al ancla en caso de que llegue sucio de algo que haya arrastrado. Importante notar que el acceso, la puerta para este acceso, viene con unos cones de fricción, quiere decirle que no le va a caer la puerta para darle la mano. Es protección adicional. Y acá, más al frente, podemos ver las cornamusas. Todas las cornamusas de esta embarcación vienen de esta manera, que se pueden levantar y bajar para un acceso mucho más cómodo y una estética mucho más bonita. Este área de acá, todo esto viene cocinado. En la espalda, ahí a los lados, tenemos los cojines. Y entonces tenemos aquí el grab rail para uno estar agarrado en caso de que esté navegando en un mar no muy bueno. Y entonces, en la parte de atrás tenemos el asiento y espaldar. Esto levanta. Aquí uno puede coger su buena silla, caben dos personas muy cómodas aquí atrás. Debajo de este asiento tenemos el acceso al tema de las baterías, el battery charger y toda la electrónica de la embarcación. Un acceso cómodo, fácil de poder manejar las cosas, todo bien limpio, bien organizado. Aquí tenemos el acceso al battery charger, para cuando uno llegue a alguna marina que quiera dejar las baterías cargando,
Ok, aparte de los muchos otros features que tiene esta embarcación, en este lado pueden ver que tenemos el tema de raw water. Raw water viene siendo al agua salada, en caso de que uno quisiera enjuagar en el piso, se fueron de pesca y cayó un poco de sucio, no te quieres gastar el agua dulce, pues tenemos aquí, conectas una manguera y puedes lavar todo lo que queda acá. Hacia el otro lado opuesto tenemos el agua fresca. No es potable, sí es agua fresca. No es recomendado tomarla, pero la tenemos acá disponible. El acceso es aquí y se llena justo por aquí afuera, que el acceso para llenarlo es bastante cómodo. Entonces, en el tema del T-Tops, como pueden ver, aquí tenemos acceso para uno poder guardar sus diferentes cositas como quisiera, ya sea la billetera, ya sea lo que necesite. Esto aquí arriba se va a quedar seco, se queda protegido, y como pueden ver nuevamente, los goznes son de fricción. Esto no le va a caer a darle en los dedos a uno. Esto viene con sus llaves, que si no quiere, se quiere dejarlo algo seguro ahí adentro, lo puede hacer. Hacia el otro lado también tenemos otro locker, y aquí también podemos guardar cualquier cosa que uno quisiera. Además de poder guardarlo, tenemos acceso directo al tema de las bocinas y las luces. Entonces, en el T-Top, como pueden ver, tenemos los puertacañas aquí arriba. Este bote viene diseñado para un mar no muy bueno, pero le va a dar la comodidad que uno necesita y la seguridad que uno quiere en el mar. El bote cuenta, como les mencioné, tiene 22 pies de largo, tiene 8 pies de cala aproximadamente unas 18 pulgadas y corta la ola de manera excelente al tener un deep V de 20 grados. Espero que les haya gustado esta embarcación. Está disponible, tenemos una que está de camino. Importante que si ustedes la quieren, tenemos para poder conseguirla con los colores y las opciones que ustedes quieran. Empezamos desde los 22, 28, 30, 32, el flagship, la de 35 pies. Pueden ver las diferentes terminaciones que tienen, muy bonitas, y las diferentes tonalidades, los diferentes colores que uno puede coger aquí. La realidad del caso es que esta embarcación está muy completa, lista para los mares de Puerto Rico. Los esperamos. Buenas tardes, soy Rivera por acá de Punta Rosco, con el comandante y mi compañero Francisco Levy, que le estaba mostrando la 22. Tenemos una en camino, yo estoy completamente listo esperándolo para hacer negocio con ustedes, darles el mejor pago. Que tiene un buen tamaño, un bote que financia los 20 años, que podemos darle el mejor negocio, el mejor pago, un bote muy completo. En ese caso, el que viene no va a tener ancla automática, pero sí tiene un motor Mercury 250 blanco, del mismo tono del blanco de Cobia, un bote bien bonito y listo para entrega inmediata. Nos estamos listos, llámanos al 717-0075. En mi caso, me puedes conseguir al 939-900-4444. Estamos muy dispuestos a hacer negocio, a hacer el mejor negocio para ustedes. Así que nada, llámanos.